Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube. Política de privacidad. Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva tomaron terapia de pareja. Video de Telenovelas. Mayrin Villanueva abrió su corazón y habló de un episodio en su vida en el que la infidelidad estuvo presente. En entrevista para el programa Hoy, la actriz confesó que le fue infiel a su ex esposo Jorge Poza. A la pregunta de qué si había tenido que ver Eduardo Santamarina con su separación de Jorge Poza, la actriz dijo que sí, nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo. Pero aclaró que aunque conoció a Eduardo mientras trabajaron en la telenovela Juan Querendón, no fue mientras la estaban haciendo cuando empezaron su relación. No fue durante la novela, duramos 2 años juntos haciendo la novela, y sí, te empieza a gustar, empiezas a sentir química, recordó. Y confesó que esa atracción que empezó a sentir por Eduardo, se le confesó a su entonces pareja Jorge Poza. Lo importante es reconocer lo que está pasando, aceptar las cosas como son, afrontarlas, y ya hablamos. Jorge también tuvo una relación, Jorge y yo siempre fuimos muy sinceros, los dos hablábamos de las cosas, no hubo algo que descubrir o que fue un engaño. Sin embargo, reconoció que sí hubo infidelidad y que no es algo que la enorgullezca. Pero fuimos infieles finalmente porque estábamos dentro de una relación, yo estaba viviendo con una persona y estaba saliendo con Eduardo. No es algo de lo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto, creo que lo correcto es terminar una relación y luego volver a empezar, afirmó. Mayrin comentó que lleva 10 años con Eduardo Santamarina y que actualmente toman terapia de pareja, actividad que la ha ayudado más a conocerse a sí misma que a Eduardo. El ser humano no es de una sola persona, es mentira, aunque eso no tiene nada que ver con lo que tienes con tu pareja, finalizó. Más noticias en MSN a las mejores cintas mexicanas del siglo XXI. Fuente: Sensacine.